Hola personitas de luz y de amor, ahí ese saludo me gusta. Espero que hoy se encuentren muy muy bien. La verdad es que esta semana me apuré un poquito más con el dibujo, ya que la semana pasada no dibujé casi nada porque me quedé viendo Shingeki no Kyojin. De hecho, creo que eso se los había comentado en el video pasado y también les había dicho que gracias a que estuve viendo la serie me dieron unas ganas muy muy grandes de dibujar a los personajes, en especial a Eren. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, haciendo un maravilloso fanart de Eren. Mientras estaba pensando en cómo dibujarlo, no me decidí si hacer un fanart o copiar alguna serie de la serie, y al final me decidí por un fanart y siento que quedó muy cool. La verdad fue que me encantó tomar esa decisión, lo amé mucho. También aproveché para probar un papel que compré hace poco y que no había usado para nada. Estoy acostumbrada a usar acuarelas y para esto siempre utilizo un papel de 300 gramos, pero se me terminó. Y en el lugar donde estoy ahora no hay muchas tiendas de arte ni papelerías grandes, así que me fue imposible conseguir el papel de 300. Pero lo que sí encontré fue un papel Fabriano Academia de 200 gramos y se supone que es útil para este tipo de cosas, así que pues quise probarlo. Igual le puse una hoja de papel abajo para evitar problemas. Lo que me gustó un montón de este papel es que es grueso, pero no tiene tanta textura como el que suelo usar, entonces las líneas que puse con lápiz más adelante se ven muy bonitas, la verdad. Antes de hacer este dibujo, la verdad es que había hecho dos bocetos diferentes antes de hacer el final y los dos me gustaron un montón, pero al final me decidí por este porque siento que es el que más me va a ayudar a practicar cosas que me cuestan trabajo, como pues la anatomía, el movimiento, las posturas, la ropa. Que la ropa me quedó rarísima, rarísima, pero pues para aprender a hacerla tengo que salir de mi zona de confort y pues practicarla, si no jamás voy a aprender. Pero pues ya saben, echando a perder se aprende, así que con el tiempo sé que iré mejorando. Por el momento seguiré practicando para pues pulir mi técnica y más que nada la ropa y la anatomía. Amigos, ahorita que hice el corte para terminar de arreglar algunos detallitos, me pasó una súper tragedia gigantesca. Y es que manché su pantalón por accidente. Se me cayó el pincel y todo salpicó. Ya veré cómo resuelvo eso. Espero que salga bien al final de todo. Al final sí logré arreglar un poquito su pantalón. Le puse un poquito de agua a las manchas. Y aunque pues no se quitaron por completo, sí se hicieron más tenues y se ven menos que antes. Ay, qué triste. Se estaba viendo muy bonito el dibujo. Bueno, hablemos de otras cosas más divertidas. Como por ejemplo, ¿ya verán el nuevo capítulo de Shingeki no Kyojin? Yo estoy grabando esto un 14 de febrero y la verdad es que todavía no lo veo, así que permítanme unos segundos y enseguida vuelvo. Voy a ver el capítulo. A few moments later. Ya vi el capítulo. Adiós, estuvo genial. Pasaron un montón de cosas que la verdad no entendí. Y eso me hace sentir rara. Espero que las entienda más adelante o si no tal vez vuelva a ver el episodio a ver si termino por entenderlas. Bueno, al final de cuentas estuvo muy genial el capítulo. Hubo un montón de cosas súper extrañas. Un montón de cosas que no me esperaba. Por ejemplo, lo de historia. No sé, me encanta esa serie, es demasiado buena. Estoy intentando hablar el capítulo sin dar spoilers, pero ay, me dan muchas ganas de hablarlo con alguien. Es que en mi casa nadie lo ve, solo mi hermano y no vivimos juntos, así que no tengo con quién hablar de estas cosas. Ahora estoy en modo otaku triste. Espero algún día conocer a alguien con quien pueda hablar de Shingeki no Kyojin o de cualquier otro anime que me gusta. No necesariamente tiene que ser Shingeki no Kyojin, aunque creo que es uno de mis favoritos y de acá, no lo sé. En fin, la conclusión de esta vez es que fue un gran capítulo. Y ahora no puedo esperar el siguiente domingo, ya me urge saber qué va a pasar. Yo no necesito dormir, necesito respuestas. He estado viendo esta serie por años, les juro que por años. Quiero saber qué pasa.
Tal vez debería empezar a leer el manga. Tengo entendido que el manga ya terminó de publicarse, pero no lo sé. Es que no lo quiero leer en internet, lo quiero comprar. Pero no tengo dinero. Ahora estoy en modo otaku pobre. Pobre y triste. Bueno, ya ni modo. En veces la vida no es como uno quiere. Algún día tendré los mangas de Shingeki no Kyojin, ya verán, ya verán. Por el momento tendré que conformarme con lo que el anime me puede ofrecer, que pues ya les dije, igual es muy bueno y es uno de mis favoritos, así que todo bien con el anime. Hablé como muy raro en esa parte. Bueno, sigamos. Tal vez debería comenzar a hablar sobre el dibujo, pero si les soy sincera, no tengo idea de qué decir sobre el dibujo. O sea, ya sé que yo lo hice y todo, pero no se me ocurre nada que podría decirle sobre el dibujo. Ahora me siento toda meca gracias a ese hecho. Qué triste. Ok, de todas formas lo voy a intentar, así que aquí voy. En esta parte estoy haciendo lo que es la muralla y me esforcé lo más posible en hacer que se viera como una pared o un muro. La verdad no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero creo que salió bastante bien. Y luego lo siguiente que hice fue intentar hacer pues la parte de abajo, porque se supone que era en esta parada en una muralla, entonces se ve hacia abajo, hacia la ciudad, pero no tenía ni idea de cómo dibujar una ciudad. Así que lo único que hice fue hacer manchones cafés y negros. Bueno, no es café, es como terracota, un marrón muy rojizo. Igual, pues eso fue todo lo que hice, puras manchitas y no se ve como una ciudad, no parece una ciudad. Definitivamente lo que hice no es una ciudad. Pero igual se ve muy cool. No sé qué sea, solo son manchas, pero no se ve mal, o al menos a mi parecer. Miren, ahí se ven todas mis manchitas cafecitas. Pero, oigan, son unas manchas cafecitas muy sensuales. Creo que en uno de los siguientes cortes ya se empieza a ver el negro porque me estresé, porque pues aquí lo ven ustedes muy rápido, pero en realidad me tardé bastante haciéndolo. A pesar de ser solo unas pequeñas manchitas negras y cafés, fueron bastante tediosas de hacer. Pero les digo, igual se ve muy bonito, así que pues no importa. Ayudaron a que se viera muy cool todo este asunto. ¿Saben? Suelo hacer eso muy seguido. Cuando no tengo idea de cómo hacer algo o qué hacer, simplemente hago manchitas y al final termina gustándome. Así que pues supongo que lo voy a seguir haciendo hasta que encuentre la manera de hacer realmente lo que debería haber hecho como pues una ciudad en este caso. Y bueno, dejando de lado las manchas, síganme en Instagram y en TikTok. Ya saben, se los digo pues antes de que termine el video porque sé que si no lo hago se me va a olvidar o no me va a dar tiempo. Así que síganme en Instagram, síganme en TikTok. En ambas cuentas estoy como @fatimaw7.2. Se los agradecería un montón. Y de hecho en TikTok suelo subir cosas diferentes a las que subo aquí. Casi siempre subo videos de mí diciendo estupideces. O también subo algunas cosas de dibujo que aquí no. Por ejemplo, allá estoy dibujando a mis mascotas como Beastars. Hasta ahora llevo a mis perros y luego siguen mis gatos. Así que si no se quieren perder esas tonterías que suelo hacer, deberían pasarse por ahí. Y bueno, en mi Instagram no suelo subir muchas cosas, siempre son fotos de dibujos y a veces de mi cara. Así que no es tan interesante, pero igual si quieren síganme, estaría cool. Ah, para este punto ya estamos por terminar el dibujo y ven que mis manos están como manchadas de blanco. Bueno, es que se me cayó la pintura acrílica y la tuve que limpiar toda, sí, fue muy triste. Y aquí viene mi parte favorita, que es la de quitar la cinta, porque amo cómo se ve ese marquito blanco que queda. Se ve tan prolijo y me encanta lo perfecto que queda. Y bueno, este es el resultado final. Sé que se ve extraño, particularmente por las manchitas, pero bueno. No sé hacer poses ni anatomía, pero me esforcé un montón y me gustó a pesar de que se ve un poco extraño. Igual disfruté muchísimo haciendo este video, creo que lo disfruté más que los anteriores, tal vez es porque ya estoy agarrando un poquito más de confianza. Y así. Si te gustó mi videito, estaría cool que te suscribieras y le dejaras un like y me dijeras tus comentarios, tal vez alguna cosa que te gustaría ver. Y pues espero
subir otra cosa pronto. Tengo planes todavía, pero no me decido cuál grabar primero, así que ya lo estaré viendo más adelante. Muchísimas gracias por haber visto hasta aquí. No olviden tomar agua, los amo.